tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Ya nos encontramos acá en Aldea San Isidro. Bueno, jalo. Tuxoquel, perdón. Venimos de San Isidro, ahora ya estamos en Tuxoquel. Pues bueno, ¿qué se puede decir a la gente de lo que se vive el día de hoy, la fecha en donde estamos conmemorando a nuestros seres queridos? Te llamo. Más que no puedo decir nada más, es que estemos alegres con nuestros seres queridos que han adelantado. Pues hoy estamos celebrando sus días, del día de todos los santos, Chisiyol. Entonces, pero espero que lo disfruten ahí en sus comunidades donde están viendo. Siéntense alegres, es cierto que ya nuestros familiares ya no se encuentran con nosotros, pero en espíritu ahí están. Y un saludo ahí también a mi suegra allá en Chamaki. Por motivo de que tenemos compromiso aquí. Entonces, saludos de Kei, Kiernin, Cuñay, Wilkans. Pues, no es ni paciencia, Nakshikbulko, pero ahí estamos. Y a todos los amigos y vecinos, siéntense contentos. Pues son las palabras de nuestro amigo Titri Celso. El amigo Celso que se encuentra aquí, pues corriendo ahí para la venta. Pues bueno, nos encontramos entonces desde la aldea Tuxoquel, Comitancillo, San Marcos. Bueno, Canan, Machulcán, Machulcán, Tata, Nan, Busayo, Chibanejkutz. Pues Calocan, Chichukonti, este momento, Han. A través de Cultura Visión Canal 5 les compartimos estas imágenes. Desde la aldea Tuxoquel, pues Tulute Tata también, Mahawel, Olnan, Otash, tío, familia, Smacumnish, San Isidro, Tai. Ah, bueno, no se jala que te col, solo. ¿Al que te col, que jala en Chicago, Estados Unidos? Bueno, en Zach, chévere, chito, sal. Bueno, tú, Chihuahua, Matza. Pues este es el panorama que se vive desde. Desde la aldea Tuxoquel, Comitancillo, San Marcos, pues bueno, de esta manera, familias enteras están compartiendo con sus seres queridos, quienes en paz descansen. Este es el panorama entonces de la aldea Tuxoquel, Comitancillo, San Marcos. Es lo que les podemos dar a conocer. Un poquito difícil la situación por el tema de la lluvia, pero pues nosotros ahí estamos tratando la manera de poder pues llevarles esta cobertura desde este bello lugar. A los amigos que nos están visualizando a través de nuestra señal en Facebook, a través de YouTube, pues, un saludo muy especial, gracias por acompañarnos siempre. Este es el panorama de la aldea Tuxoquel, Comitancillo, San Marcos, pues donde muchas familias están compartiendo en esta oportunidad, solo que pues la lluvia ya se hizo presente, y bueno, llovizna, y es de esta manera, pues sí, dificulta un poquito el poder encender las velas, las candelas, como podrán observar en esta oportunidad, vean, pues bueno, gente chol también, machicuchiputz, nan, candel, temichac, pues hay familia loca, que visitaran, que está, que nan, que familia, oye, chinej, atet familia, ¿quién? At, ¿a quién? ¿Qué es eso? Pues bueno, Lunan también, Mahaul, Olkirtan, Ktan Nesh, Ochinek Ktan Nesh, es también, Onechtat también, hace 60 años que falleció su esposo. Lamentablemente, pues en esta vida no podemos predecir en qué momento nos puede tocar pasar un momento doloroso, difícil.
pero sin embargo, mientras haya vida, pues hay que compartir con nuestros seres queridos, ¿bien? Nos ubicamos entonces en la aldea Tuixoquil, Comitancillo, San Marcos. Les saludamos en esta oportunidad, en este bello lugar. Les saluda Maynor Hernández, aquí pues llevándoles estas imágenes que les compartimos para esta oportunidad. Pues bueno, cabe resaltar también la infraestructura de los panteones en diferentes lugares. Vean por acá, pues sí, definitivamente pues muchas familias han invertido para la infraestructura de los panteones de sus seres queridos quienes nos han adelantado. Bien amigos, eso que les podemos compartir para esta oportunidad desde la aldea Tuixoquil, Comitancillo, San Marcos. Pues bueno, un poquito de lloviesna, pero nosotros ahí trabajando para ustedes, y esto gracias a nuestros patrocinadores quienes aportan para que pues este medio de comunicación pueda llevar las diferentes coberturas. Ahí están los logos en el pie de la pantalla. Muchas gracias a ellos que pues hacemos posible las diferentes coberturas a través de Canal 5 Cultura Visión. Así que amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido desde la aldea Tuixoquil, Comitancillo, San Marcos. Pues ya en un momento también nos trasladamos hacia otro punto con nuestro equipo móvil que estamos trabajando para ustedes en esta oportunidad. Así que gracias por acompañarnos, gracias por compartir la transmisión, gracias. Pues de esta manera nosotros les compartimos entonces nuestras imágenes desde este bello lugar, pues uno de los lugares, una de las comunidades más lejanas también del municipio de Comitancillo, pero pues nosotros aquí trabajando para informar a cada uno de ustedes a través de la señal de Canal 5 Cultura Visión, el canal intercultural de Santa Cruz, Comitancillo. Bueno, pues de esta manera entonces les acompañamos. Agradecimientos especiales a los amigos que ya están compartiendo la transmisión a través de Facebook, a través de YouTube también, estamos en vivo. Y a los amigos que se conectan también a través de la señal vía cable, pues igual, un saludo muy especial a todos los quienes, bueno, pues aquí, la juventud también ahí echando las adrenalinas. Bueno, pues eso para refrescar, dicen. Bueno, de esta manera les compartimos entonces nuestra cobertura desde la aldea Tuixoquil. Esto para que ustedes puedan visualizar el panorama, de qué manera pues se está pues viviendo esta fecha muy importante, el 1 de noviembre, fecha en que visitamos a nuestros seres queridos que se nos han adelantado. Pues de esta manera entonces les compartimos las imágenes en la aldea Tuixoquil, Comitancillo, San Marcos. Bien, un poquito de frío, de verdad, un poquito de frío acá en este sector. Pero nosotros aquí estamos para informarles de todo lo que pues sucede en nuestro medio. Por acá abajo vemos el centro de la comunidad. Vamos a verificar por acá. Por acá abajo vemos el centro de la comunidad de Tuixoquil. Vean ustedes, ese es el centro de la comunidad. Es una comunidad también que sí trabaja fuertemente con sus vecinos para el desarrollo de la infraestructura en los diferentes ámbitos, aspectos. Así que amigos, gracias por acompañarnos, y pues ya con esto nos despedimos desde la aldea Tuixoquil, Comitancillo, San Marcos, y nos dirigimos a otro punto más para que usted pueda estar conectados con nuestra señal internacional a través de Facebook, a través de YouTube y a través de la señal local vía cable. Gracias por la sintonía, y pues en breves seguiremos con más de los recorridos desde el municipio de Santa Cruz, Comitancillo.